Isla Linda, hemos llegado hasta el bosque de Cinquera, un lugar que nos hacía muchísima ilusión venir a conocer. Sin duda, hemos preparado varias cosas bonitas para que este recorrido sea algo espectacular, que les demos a conocer a ustedes y ojalá se animen a venir a conocer este precioso lugar que sin duda está llenísimo de historia y claro, y por supuesto, y desde luego que les va a encantar. Así que amigos, no se muevan de donde están. Que nada, hola Raquel, ¿cómo está? Hola, bien, pues gracias a Dios aquí trabajando. Qué bueno, esperando, mire, turistas. Qué bonito todo lo que nos ha contado. No se imaginan toda la información que nos ha regalado, pero quiero compartir alguna idea que es bien importante. ¿Qué tamaño tiene la extensión del parque? Son 5.001 hectáreas, 7.720 manzanas. ¡Wow! Es enorme. Bastante. ¿Y cuántos recorridos se pueden hacer, Raquel, aquí? Habilitados para los turistas, tenemos lo que son dos recorridos. Tenemos el recorrido más pequeño, digámoslo así, o más corto, que se visita lo que es el antiguo obraje donde se producía lo que es el añil, la estación del amate blanco, que es un árbol que está en peligro de extinción a nivel nacional, la cocina vietnamita, el campamento La Cascabel y el mirador panorámico. También tenemos el recorrido que nos lleva hacia la torre control de incendios, que es muy bonito, pero ya para ir ahí son como 3 horas de camino. Y más o menos, digamos, eso le iba a preguntar, digamos en el recorrido más sencillo, ¿como cuánto tiempo demora? Si se hace, digamos, hasta el mirador panorámico son 45 minutos. Ok, o sea, y cualquier persona puede venir a hacer el recorrido, no hay ninguna complicación. No, cualquier persona. ¿Es sencillo? Sí. Ya. Y si es más aventurero y quiere hacer hasta la torre control de incendios. Esa es heavy, ¿ya? ¿Cuánto más o menos en tiempo? Son 3 horas, okay. 3 horas y media. ¿De ida y de regreso? ¿O 3 horas y media? Ida y regreso, sí. Ah, ok, o sea, 3 horas y media de ida y regreso. Y mire, ¿y qué animalitos se pueden ver aquí en el parque, en la reserva? Pues podemos encontrar lo que son venados, tepezcuintles, micolión, ardillas, cutusa, cuzucos. También no se puede observar, pero sí tenemos lo que es el puma. ¿En serio? Se han encontrado las huellas del puma, pero digamos en lo más espeso. Recóndito de la selva. Ajá. Ok. Sí. Bueno, invítenos a que vengan a conocer, porque nosotros, por ejemplo, teníamos años de tener la idea de venir a visitar este lugar, pero no nos animábamos. Pero verdaderamente, cuando ustedes vean el principio de este video, verán todas las tomas que hemos hecho del acceso hacia este lado del bosque, y la verdad es maravilloso. Así que invítenos a que vengan a conocer. Bueno, los invito a que vengan a conocer lo que es el Parque Ecológico Bosque de Cinquera. Es un lugar muy bonito para venir a disfrutar en familia. Igual se puede practicar mucho lo que es el senderismo. El costo de la entrada es unos 50 por persona. Los niños cuesta $1. El servicio de guía, si lo solicitan, cuesta $20. Y pues aquí estamos para servirles y atenderles todos los días, de 8 a 4 de la tarde. Y también damos el servicio de camping, se puede acampar acá. Buenísimo. El costo por persona es la entrada 1.50, el derecho de camping son $2 por persona. Excelente. Son 3.50. Así que amigos, vengan al bosque de Cinquera y miren, no me lo van a creer, pero ahorita que estamos filmando vamos a dejar de grabar aquí a nuestra buena amiga y vamos a enseñarles, miren, hay una cantidad grande de mariposas, es decir que este precioso paseo que estamos planificando hacer, miren amigos, qué increíble, lo vamos a tener acompañado de muchísima naturaleza, porque el bosque de Cinquera sin duda es especial. Vamos a comenzar este recorrido y les voy a empezar contando que Cinquera tiene su origen en la comunidad indígena Lenca, y su nombre significa cerro o lugar de las piedras y pacayas. Así que con este breve inicio vamos a dar cuenta de este precioso recorrido. Si ustedes pueden ver, acá nos va adornando un precioso riachuelo que sin duda pues va a hacer que nos vayamos refrescando en el camino. Y miren, lo primero, un puente de hamaca. Miren qué bonito está decorado, qué bonito la zona, ¿verdad? Allá hemos dejado al bueno del Batidrón ya esperando por nuestro regreso, y adicionalmente a eso pues toda la actitud de hacer este recorrido con la mejor de las ganas, para que conozcamos y nuestro trayecto en este bosque de Cinquera sea maravilloso. Así que junto a la buena e inseparable de Katherine decimos, no se muevan de dónde está. ¡Comenzamos! Y aquí andamos ya, miren mis amigos, aquí mis guapos y guapas, mis hermosos y hermosas, mis preciosos y preciosas, aquí andamos ya turis caminando y echándole ganas obviamente a esto,
que sin duda es un nuevo recorrido. El bosque de Sinquera no es conocido a nivel nacional. De hecho, nosotros nos percatamos porque en alguna oportunidad vimos un pequeño reportaje y siempre estuvimos tentados de venir a hacer este recorrido. Pero a la suerte, el tiempo o las preocupaciones del día a día no nos habían permitido hacerlo. Pero miren, amigos, solo voy a ponerle para que vean. Desde aquí siento que ya me gusta, porque aparte de ver mucha agua, vemos obviamente una cantidad bonita de opciones. Miren, por ejemplo, esta de caminar sobre rocas para llegar al recorrido o al adentrarnos a lo que va a ser la caminata. Y adicionalmente a esto, miren ustedes qué belleza. Estamos hablando de más de 5.000 hectáreas de bosque protegido. Esta no es una reserva nacional, sino que es una reserva privada. Pero han logrado afortunadamente ponerse de acuerdo todos los propietarios y evitar talar, evitar deforestar, y con ello darle oportunidad para que el bosque de Sinquera y todas las zonas aledañas que comparten dos de los departamentos de nuestro país, que son Cuscatlán y Cabañas, tengan la oportunidad de tener un pulmón natural que haga que pues podamos tener una mejor calidad de vida como salvadoreños y como oriundos de estos preciosos departamentos de Cabañas y de Cuscatlán. Así que vamos a ir documentando poco a poco las cosas interesantes que conocen de este precioso lugar. Pero sin duda, miren, es difícil dejar de comentar, porque al camino nos vamos encontrando con un montón de cosas bien bonitas. Miren, esta enredadera de árbol verdaderamente se mira maravilloso. Así que aquí vamos esperando, como siempre, la buena de Catherine. Quien siempre anda en la fotografía. Y la verdad que contentos de hacer este recorrido que tenemos años de estar planificando. Pero ahora que tenemos la oportunidad, sin duda lo vamos a disfrutar muchísimo. ¡Se la lengua la traba! Miren, amigos, todo el recorrido está sumamente bien señalizado y documentado. Y ustedes pueden ver acá que tiene sus desvestideros. Solamente que le tenemos que aclarar que si usted es un poquito nervioso y le tiene miedo a los murciélagos, probablemente no se pueda cambiar. Pero si no lo es, sin duda que sí va a poder cambiarse. Y si no, al buen estilo Rambo, ahí en la propia naturaleza. Miren, aquí hay una cascadita hermosa, que quizás no sé si podamos grabar toda, porque no queremos interrumpir a los turistas que ya estaban antes que nosotros en el lugar. Pero por lo menos vamos a enseñárselas un poquito de lejos para que las puedan ustedes apreciar. Pero la verdad, sumamente bonito, sumamente tranquilo, un ambiente totalmente relajado, un clima cálido, pero que ustedes fácilmente con una buena chapuzón, sin duda se les va a quitar. Así que miren, aquí tenemos la primera cascadita y el resto pues ya es el recorrido que les vamos a ir haciendo por allá. Vamos a saludar a los amigos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí tenemos esta cascadita, acá tenemos esta poza para que ustedes puedan disfrutar en ella. Y adicionalmente eso, tener la oportunidad pues de disfrutar. Aquí ustedes pueden venir a cocinar, porque incluso hay unas parrillitas donde pueden ustedes venir a asar carne. Así que se pueden venir en familia. Es impresionante la cantidad de mariposas que van a poder ver. El lugar está bien, bien bonito, bien limpio. Allá tenemos una morfa, miren, aquí la tenemos, ¿ves? Justamente pasando por nosotros, una morfa. Y dicen que cuando uno las mira es porque ese día y toda su vida va a tener suerte. Así que nosotros vamos a tener bastante. Y impresionante esto, miren, amigos, la cantidad de mariposas que andan por todos lados. Es algo verdaderamente impresionante. Miren, amigos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Miren, por donde ustedes vean, cantidad de mariposas siempre volando. Y siempre, obviamente, adornando la naturaleza para que todavía se vea más espectacular. ¡Hey, que disfruten! ¡Nos vemos! También tiene sus baños para que no falte ustedes a la oportunidad de venir a hacer uso y de ellos. Pero miren lo que les digo, sí tenía razón la buena. ¡Hijo de puya! Se fueron volando todos. Sí, hay bastantes murciélagos. ¿Vieron cómo salieron volando? Yo, por me quité. Le tiene un pánico enorme a los murciélagos y por todos lados donde andamos nos los encontramos. Pero miren, amigos, hay sanitarios, hay de vestideros para que ustedes puedan hacer uso de ellos si no son temerosos de los murciélagos como cierta personita.
pero sin duda el lugar está muy bonito, obviamente todo lo natural. Y aquí estamos, miren amigos, vinimos a ver la poza El Salto, que estaba acá a 50 metros, como dice, y vamos a ir a conocer algunos de estos lugares. Vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo, como siempre, el mayor enemigo de la felicidad, para conocer. Pero la cocina vietnamita está a 773 metros, el campamento La Cascabela 948, el mirador panorámico a 1444 metros, prácticamente kilómetro y medio, y la cascada de La Bruja a 1304 metros, y adicionalmente hacia la torre de control de incendios a 1533 metros. Así que mire, Katherine, a meterle la gallina, porque vamos con todo. Las gradas, que es lo que más le encanta a Katherine, así que vamos con todo. Tan, 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 tan. Oh no, se tomó la mochila pesa. Tan, 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 tan. Miren amigos. Ay, está bien bonita el recorrido. Hace un calorcito rico, así que traigan bastante agua. Va a ser la primera recomendación. Número dos, lo que siempre les comento. Todo caminata por la naturaleza, favor traer zapatos especiales. La marca dependerá de ustedes, pero que tenga un tipo de suela con algo de tracción, porque eso siempre les va a evitar que vayan a hacer el hazmerreír de sus amigos por si se caen. Así que tengan cuidado, porque también una mala caída no le cae bien a nadie, sino que puede ser hasta un riesgo. Así que traigan zapatos con tracción, que eso les va a ayudar a que tengan un recorrido más tranquilo y disfruten más del lugar. Aquí seguimos caminando. Ya vemos por allá un rótulo. Vamos a ver qué es esta formación que está por acá. Aquí estamos en las pilas donde se trabajaba lo que era el añil, que durante el año más o menos de 1870 era uno de los principales productos de exportación de nuestro país. Y aquí se trabajaba, como les digo, el añil. Actualmente en el lago de Suchitoto, que está más o menos a unos 30 minutos de acá, viniendo despacio, o unos 20 viniendo a una velocidad más o menos consistente, van a encontrar una cantidad de lugares donde pueden obtener y comprar o adquirir prendas fabricadas con añil o pintadas con añil, porque era como un colorante natural que se producía en nuestro país en grandes cantidades. Así que amigos, miren qué interesante, muy muy rápido. Al comenzar en la caminata hacia los diferentes miradores, va a encontrar este lugar que sin duda tiene historia, porque esto tiene más de 150 años de estar por acá. Así que hay mucha historia por acá. Seguimos, seguimos, seguimos caminando. ¡Vamos! Aquí estamos, amigos. Hay unos sonidos verdaderamente preciosos acá en el lugar, de pajaritos que hacen ruidos bien geniales. Pero vamos a ir calladitos porque tenemos la esperanza de que podamos pegar con animalito. Así que ustedes y yo en silencio. Este árbol es conocido vulgarmente en la zona como amate blanco. Su corteza es totalmente blanquecina y sus hojas de color ceniciento, así miren de raro. Nació y creció donde funcionaba un horno de cal artesanal. Esta es casa y alimento para muchas aves migratorias y locales. En esta estación justamente se encontraba una trinchera que utilizó la extinta, ya saben qué, para su protección. Así que amigos, miren aquí todo, todo en este bosque tiene historia. Y eso es lo que lo hace aún más interesante de seguir conociendo y recorriendo. Así que vamos y seguimos. Miren amigos, vamos pasando justamente por una zona llena de árboles de bambú, no sé si es el término correcto. Son enormes. Ustedes saben que el bambú tiene una característica especial que sostiene los suelos y evita que hayan deslaves. Así que si ustedes en sus lugares donde viven hay árboles de bambú, no los vayan a talar por ningún motivo, porque eso sin duda hace que la tierra sea más fuerte y resistente a los temporales de lluvia, de laves y todo lo que se puedan imaginar. Y nosotros aquí seguimos, 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 seguimos. Queremos ver de todos los animalitos. Y miren una cantidad grande de mariposas.
impresionante, ¿verdad? Qué cantidad de mariposas hay acá. Así que la dejamos que siga aleteando y vamos a ver hacia dónde os dirigís, dice. El mirador hacia arriba. Hacia abajo tenemos la cocina vietnamita y el campamento. La cascabel. ¿A dónde decide ir entonces, señorita Catherine? El campamento dice que está aquí. Aquí son 45 minutos de subida y bajar. Ajá. Y luego hacemos otros 50 minutos ida y vuelta aquí. Donde usted diga. Por situación de que ya de aquí tenemos que ir a hacer otra cosa, vamos a tomar este camino ahora y vamos a aprender este. Va, démosle pues. Para que conozcan cómo es una cocina vietnamita y un campamento. Y dicen que ahí hay otra cosa bien bonita, entonces vamos a ir a ver aquella. Y la voy a convencer. Síganme. Y cuando vengamos de regreso, la voy a convencer que subamos al mirador. No digan nada, por favor. Vaya pues, Catherine, sigamos pues. Okay. En el transcurso del video van a ir conociendo un poquito más de la historia de Senquera y por qué. Ahora es una parte muy importante para los salvadoreños y muchos que estuvieron en el conflicto civil que pasamos nosotros como salvadoreños. Entonces ya nuestro amigo les va a contar un poquito más sobre la historia, pero es sorprendente todo lo que ha pasado. Y nada más les puedo decir una pista, que donde no está el ser humano dañando, maltratando y echando a perder todos los recursos que la naturaleza nos da, y la naturaleza se abre paso sola y crea cosas impresionantes. Así que miren todo el video. Sí, bueno, vamos a tomar como introducción lo que acaba de decir Catherine. Y sí, les voy a contar que para los que no son salvadoreños y no saben a detalle en esta historia, allá por los años de 1978 por ahí, inició en nuestro país un conflicto bélico de una esta palabra civil, en la que se dio obviamente todas las atrocidades que suceden durante esta clase de conflictos. El tema está de que mucha gente se vio obligada a salir del país y toda esta zona de Senquera quedó prácticamente abandonada, lo cual dio paso a que el bosque se recuperara y llegase a tener un esplendor como el que tiene en este momento. Voy a ponerme quizás de un lado más acá para que ustedes lo puedan ver. Miren, si siempre acuérdense en las caminatas ir poniendo atención porque no se vayan a resbalar. Miren, ahí está la caída. Pero me voy a poner justamente en esta esquinita de acá y les voy a enseñar esta exuberante naturaleza. Es algo verdaderamente impresionante. Y esto es lo que se logró recuperar, la naturaleza, cuando la mano destructora del hombre se alejó de ella. Así que hasta de las cosas más tristes y más, no sé, que cuesta mencionar porque aquí no se puede comentar a detalle por la plataforma, pero hasta de las cosas más tristes se sacan los mejores resultados, y esta es una muestra de lo que se puede lograr cuando se deja que la naturaleza se recupere, porque donde no destruye la mano del hombre, la naturaleza se encarga de recuperar. Qué bonito lugar. Estamos hablando de 5.001 hectáreas de bosque. Esto es algo verdaderamente enorme y se ha logrado gracias a que muchas de las personas que son dueñas de estas vastas extensiones de terreno han logrado ponerse de acuerdo, y algunos incluso que están todavía fuera del país han decidido ceder estas tierras hacia una como especie de cooperativa, para que entre todos ellos pues obviamente puedan hacer el mantenimiento, cuidado y preservación de este lugar hermoso. Que ustedes pueden escuchar, nos regala sonidos hermosos y adicionalmente es la oportunidad de disfrutar de esta caminata bella. Bosque de Senquera, aquí entre los departamentos de Cujatlán y Cabañas, es verdaderamente un sitio que tiene que estar en el mapa de ustedes para que lo vengan a conocer y recorrer. ¡Qué bonito! Miren, amigos, wow, qué cosa más preciosa. Miren, wow, qué lindo. O sea, qué naturaleza más tupida y qué cosa más preciosa. Qué hermoso. Oigan. Thank you.
Wow, qué impresionante. Amo la naturaleza, amo profundamente la naturaleza. Wow, qué bonito. Ay, no, las cosas que pasan cuando los seres humanos dejamos que la naturaleza progrese. Impresionante, qué bonito. Quisiera que esto siempre permaneciera así. Ojalá que las necesidades del hombre no fueran en contra de la naturaleza para que pudiéramos vivir por mucho tiempo y disfrutar nuestros hijos, nietos, bisnietos y toda la descendencia que Dios nos quiera dar de estos lugares tan hermosos, porque verdaderamente este verde es el que impresiona a los turistas cuando vienen. Acabamos de estar reunidos con unos buenos amigos húngaros. Fíjense bien que aún con todas las barreras de los idiomas hemos logrado comunicarnos y hemos logrado establecer una amistad súper impresionante. Y justamente lo que todos cuando vienen no quieren ir a conocer, por ejemplo, hoteles de lujo ni hoteles con grandes edificaciones enormes, sino que quieren ir a lugares que cuenten una historia. Y eso es lo que hacen estos lugares donde lo verde predomina, que aquí hay historia que contar. Así que miren qué bonito, seguimos recorriendo el bosque de Sinquera, aquí blogueando y caminando, cosas que hemos ido aprendiendo a hacer en el camino, porque ni el cansancio hace que podamos cerrar esta boca que tanto habla. Qué bonito, qué bonito. Aquí viene la buena de Catherine, ya un poco sudada. Uy, casi le tiro una piedra a la pobre con el pie. Casi muero, amigos. Pero aquí estamos, miren, caminando. Esta compañera inseparable de aventura sigue caminando, aunque ya esté cansada. Pero la verdad es que nuestra pasión, siempre decimos, ¿cuál es? Es caminar. Es caminar. Seguimos, hoy sí. Aquí estoy solo, solito. Me han dejado como el burrito de Shrek. Se me ha perdido Katy. Miren, en la pura subida, creo que se ha quedado sentada por allá en una gradita porque estaba heavy la subidita. La subidita estaba heavy, pero sin duda ya va a aparecer por ahí, porque es como los genios. Aparece de repente, ¡Katherine! Y viene, miren, como perder un gato. ¿Qué tal? ¿Cómo viene? ¿Cómo está? Un poco deshidratado. O sea, recomendaciones que nos puede hacer. Hidrátense bien. No traigan mucho peso, aunque la caminata no sea tan pesada. Ajá. Traigan lo necesario, agua. Yo hoy solo traje agua. Pero es bonito. Que uno mira y todo. Es impresionante. Y está muy cerca. Sí. Porque estamos como a hora y media. Casi 2 horas. Hora y media capital. De San Salvador, digamos. Sí. Ajá. ¿Y de Suchitoto? Estamos a 30 minutos máximo. 30 minutos. Viniendo despacio, ¿verdad? Sí. Sí, tengan en cuenta que la carretera no está en perfecto estado, pero tampoco es intransitable. Exactamente. Puede venir cualquier vehículo, siempre y cuando venga con prudencia. Y lo que nos ha gustado también es que no hay basura. Es súper limpio. Parte de la responsabilidad de nosotros como visitantes es que si traemos esta botella con agua, nos llevemos el recipiente, porque es nuestra responsabilidad, no del parque. Sí, es cierto, van a decir muchos, pero yo pago entrada para venir y todo, y ellos tienen la obligación, sí, pero mi obligación como turista y mi ética ambiental es responsabilizarme de mis cosas. Lo que me traigo, me llevo. Me lo llevo, exactamente. Sí. Esa tiene que ser la filosofía. Así que miren, amigos, aquí seguimos recorriendo. Aparte de eso, ya les dije que solo se paga $1.50, es decir, imagínense mantener 5.000 hectáreas de bosque con $1.50. No es absolutamente nada. Ustedes van a otros lugares y pagan $25 por ir a subirse a un tobogán o alguna cosa así como es. Y a la naturaleza no hay que tenerle miedo o escatimar en una inversión, porque la naturaleza siempre paga con aire, con oxígeno, con vida y con alegría y felicidad. Así que aquí seguimos caminando, seguimos recorriendo, seguimos surcando estos bonitos senderos. Ya ven ustedes cómo están de, no están difíciles de transitar, como les digo, unas graditas que tal vez requieren un poco de esfuerzo físico, pero el sendero
están bastante bien hechos, lo cual evita que ustedes se puedan perder. Y la señalización está adecuada. Cuando llegan ustedes a algún lugar donde tienen que tomar la decisión, porque tal vez hayan dos caminos, el sendero, aparte, como les digo, que está bien señalizado, la rotulación los guía perfectamente por donde tienen que pasar. No sé si capté, pero acaba de pasar una ave bien linda hacia allá. Allá está, allá está. Pero ya no sé si la capté. Y ojalá que haya logrado salir en la toma. Yo sí la logré ver con el rabillo del ojo, pero no sé si salió en la toma. Y si no, pues quedará para una próxima. La naturaleza sigue siendo esquiva siempre. No se deja ver, pero acá, para que sea una idea, incluso hay pumas. Imagínense, amigos, qué aventura. Se puede venir a acampar. Solo se paga 1.50. Oigan, ¿oyeron? ¿Sí oyeron? Ahí está, ahí está. Allá va. Allá está. Es una gran iguana. Allá está, mira. Aquí, aquí. Allá está. Allá está moviendo. Es una iguana, ¿qué es? Es un camaleón, es cierto. Mira cómo se mueve. Vamos a dejar de grabar acá. Saca el teléfono, a ver si con el teléfono lo logramos captar. Qué genial, amigos. Siempre vemos algo, siempre. Ya se escucha el agüita. Y seguimos caminando. Como estábamos hablando con Catherine fuera de cámaras, el bosque rebosa vida. O sea, aquí hay bastante, bastante naturaleza. Ay, no sabíamos que aquí había una pocita de agua, si no hubiéramos venido con más silencio, porque sirven de bebedero de fauna, y probablemente que haya habido algo, porque aquí vienen los animalitos a beber. Pero fíjense que el bosque rebosa vida. Donde ustedes pasan, escuchan movimiento, y no hablo de movimiento de un pájaro, sino que movimiento de animalitos ya grandes. Porque donde ustedes están, ¿qué había? Era una rana. ¿A dónde? Ahorita saltó de aquí, allá adentro está. Y no la habíamos visto, miren, amigos, es que verdaderamente la naturaleza se esconde. Voy a meter la mano, Eva, y le tengo pánico a la rana. Dos pánicos revelados, sí. Ranas y murciélagos, y los dos hemos visto. Miren qué bonito, amigos. ¿Ven? Sí. ¿Será esta? Ah, aquí está, miren, amigos, hemos llegado a la cocina vietnamita. Y no sé si alcanzan a leer, si no se los leo yo. Dicen que durante el conflicto armado este bosque fue refugio de uno de los grupos que contendían. Un problema grave era la elaboración de alimentos sin ser detectados por las fuerzas aéreas, dice. Por esa razón se imitaron las cocinas vietnamitas, que con ramales subterráneos enfriaban el humo caliente de tal manera que no salía hacia arriba de los árboles. Este método resultó ser amigable con el medio ambiente, ya que no dañaba el follaje de cobertura vegetal. Así que aquí están, miren, amigos, aquí cocinaban y hacia adentro obviamente iba el humo, que no se detectaba de una forma fácil, o hacia abajo, quién sabe cómo habrá sido. Pero la verdad es que miren, fue ingenioso. Ya ven que el ingenio del ser humano es inagotable. Así que, amigos, dejamos la cocina vietnamita, seguimos caminando, seguimos recorriendo. Vamos viendo muchos pequeños nacimientos de agua que fluyen hacia abajo, obviamente, hacia los diferentes torrentes. Como les decía hace un rato, ya se escucha el agüita, y sin duda pues vamos hacia ella a ver si podemos darnos un refrescón, por lo menos de carita, porque andamos con el tiempo corto, porque tenemos una serie de actividades más que realizar. ¡Seguimos! ¿Qué está haciendo, don Marco? Hola, Katherine. Aquí echarme un chapuzón, a refrescarme la vida y de paso también el cucharón. ¿Cómo vas a tirarte algo? ¿Para que si no se suena tan tranquilo? Mire. Mire, pero el que se cae, aquí ve, se vuelve a levantar.
Soldado caído, amigos. Soldado caído. Y bueno, mi gente linda, muchas gracias por acompañarnos por esta nueva aventura aquí en el bosque de Sinquera, en el que hemos pegado una sudada monumental. Nos despedimos exactamente con 9.879 pasos y sin duda el corazón lleno de muchas sensaciones, de muchas expectativas cumplidas, porque verdaderamente este bosque rebosa naturaleza y rebosa vida. Así que amigos, no se olviden suscribir al canal, dejen su like y adicionalmente compartan para que lleguemos a más personas, porque estamos hablando bien del Salvador. Recuerden como despedimos cada uno de los videos diciendo aquella frase famosa que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Chao, chao.